Hola, buenos días, namasté, soy María José Castañer y en el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo utilizo la rueda para hacer extensiones de columna. Hace un par de días os comentaba que las ruedas de yoga son unas herramientas para ayudar a abrir el pecho, pero lo que no dije es que estamos extendiendo la columna al completo y lo que hacemos es abrir, es extender, es ampliar, es alargar las fibras de toda la cadena anterior, toda la cadena muscular anterior al cuerpo, desde la base de la mandíbula hasta la punta de los dedos de los pies, hasta la parte de los deditos de los pies. Se estira todo el frontal del cuerpo. Las primeras veces suele ser un poco tenso porque la tendencia del cuerpo humano es a ir hacia adelante, es a la flexión, la curvatura de la columna vertebral pues también tiene su peculiaridad. Cuando estamos mucho tiempo sentados o hacemos deportes muy intensos, la tendencia es a que la musculatura se acorte y en consecuencia pues pierda flexibilidad. Y como el cuerpo en la medida envejece se va apretando cada vez un poquito más y se va secando, ¿qué sucede? Que vamos perdiendo longitud, estamos perdiendo altura. Y una forma de ayudar a que esto se evite o se contenga si ya tenéis una edad un poco avanzada, pues es utilizar herramientas como la rueda de yoga para alargar las fibras, sobre todo para crear espacio entre las vértebras de la columna. Entonces, tiene muchos beneficios, hay muchos ejercicios para hacer con la rueda, de equilibrios, de trabajo de tonificación del abdomen, pero yo en particular lo utilizo para las extensiones de columna, porque yo tengo un reto con estas posturas y esto me ayuda a trabajar con los chakras 3, 4 y 5, a abrir, a crear espacio para todo lo que tiene que venirme en la vida, ¿no? Y a no ser rígida con las cosas que me vengan, a fluir con todo lo que llegue. Entonces, esto lo utilizo también para trabajar esa parte emocional. Y con la rueda he avanzado mucho más rápido en las extensiones. Por ejemplo, al final de lo que os voy a enseñar hoy, hago una postura de una extensión con la fuerza de los brazos y las piernas, glúteos, lumbares, se contrae toda la parte posterior muscular del cuerpo. Nunca hubiera podido haber llegado a donde he llegado si no hubiera sido con ayuda de esta rueda. Y sin más, os enseño una pequeña práctica para mejorar vuestras extensiones de columna. Thank you.
Bueno, espero que el vídeo de hoy os haya sido inspirador y os animéis a hacer extensiones de columna. De nuevo, todo es trabajándolo con la respiración. De nuevo, todo fluye, todo avanza cuando fluyes con tu respiración. Cuando luchas contra la vida, cuando te contienes y aguantas la respiración, generas demasiada tensedad, produces rigidez, como os comentaba al principio del vídeo. Se trata de respirar, ir al presente, dejarte sentir y en esa respiración fluir para que todo suceda. Entonces, espero que este vídeo te haya ayudado para fluir más con la vida y para abrirte a las nuevas experiencias. En próximos vídeos os iré dando pequeñas prácticas, nuevos consejos para afrontar muchas cosas, como por ejemplo la ansiedad. Utilizar el yoga para gestionar la ansiedad, para mejorar tu fluidez con las cosas y con la vida. Hay que ser flexible. Y la rueda de yoga es una de las herramientas que te recomiendo. Namasté. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. ¿Vale? Hasta luego. Chao.